Thank you.
Thank you.
participar del pan de la palabra y de la Eucaristía en este día, queremos dar gracias a Dios como comunidad por todos los beneficios que nos ha concedido por intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe, la Virgen María, que quiere enseñarnos a ir al encuentro de su Hijo Jesucristo, que viene a nuestro encuentro con alegría y fe. Iniciemos nuestra celebración. Libera, Señor, tus alabanzas, dele poder, honor y gloria. A una voz, cante un himno al you
reciben esta Eucaristía, por todos ustedes que asisten a este sagrado banquete, al señor cura, a los sacerdotes que nos acompañan. Les invito a pedir también por los enfermos, especialmente por la recuperación del señor arzobispo, y por los que van a hacer la primera comunión, este grupo que le ofrecemos a la Santísima Virgen en esta fiesta que aquí se le atribuye. Dios Padre de misericordia, que has puesto a este pueblo tuyo bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de nuestra patria por caminos de justicia y de paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Recibamos la palabra de Dios que se proclama. Pueden intentar. Teniendo sed de mí. Los que me escuchan no tendrán de qué avergonzarse, y los que se dejan guiar por mí no pecarán. Los que me honran tendrán una vida eterna. Palabra de Dios. Nacido bajo la ley para rescatar a
El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea. Y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y levantando la voz, exclamó: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María: mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenga la bondad de sentarse. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva la Reina de México! ¡Viva! ¡Viva la Madre de la Iglesia! ¡Viva! ¡Viva la Morenita del Tepeyac! ¡Viva! ¡Fuerte el aplauso para María!
Agradezco al señor cura, padre Panchito, que me ha invitado para venir con ustedes a esta fiesta que parece ser que el año pasado no pudieron hacer por lo de la famosa pandemia, pero que hoy el Espíritu Santo nos da la oportunidad de festejar a María, la madre del temor, la madre del amor, la madre de la esperanza. Ella es nuestra madre tierna que nos acompaña y que no nos ha dejado solos en el camino de esta vida, porque ella es la madre de la iglesia, es madre de Cristo, pero Cristo quiso que fuera la madre de su iglesia. Recordamos ese hecho al pie de la cruz, cuando Cristo nuestro Señor se dirige a María, refiriéndose a Juan: mujer, allí tienes a tu hijo. Y luego a Juan: hijo, allí tienes a tu madre. Allí fue donde María recibió la encomienda de ser nuestra madre. Y por eso, después de Dios, la criatura más santa es María. Ella es la que encabeza la fila de todos los santos. Estuve en una parroquia allí en Morelia, llamada precisamente de Nuestra Señora de Guadalupe, en la colonia Guadalupe, por el estadio. Y del día primero al 12 de diciembre, a las 4 de la mañana, ya me traían rezando el Rosario de Aurora por las calles. Y allí un coro de gente adulta, les escuché un cantito que no había oído antes, donde se refiere precisamente a lo que acabo de decir, que después de Dios, nadie tan santo como María. Y decía ese cantito: y en el cielo una voz repetía: más que tú, solo Dios, solo Dios. ¿Sí? Más que María, solamente Dios. Después de María, ya vienen todos los santos y todos aquellos que tenemos devoción a María, porque ella es madre intercesora nuestra. Por eso, aunque se celebró hace un mes su fiesta litúrgica en esta advocación de Guadalupe, hoy esta comunidad la honra como si fuera el 12 de diciembre. Por eso han pedido al señor cura esta celebración y él se ha esmerado en invitar a algunos sacerdotes para que estemos aquí con ustedes en esta fiesta también litúrgica para esta comunidad, de precepto de guardar para esta comunidad. Una palabrita quiero decir con respecto a la imagen de María, porque cuando conocemos más a una persona, más la aceptamos, más la queremos, más queremos estar cerca de esa persona. Todos conocemos la imagen de la Santísima Virgen, su rostro. No es un rostro de española ni tampoco de una indígena antes de que llegaran los españoles aquí, de una prehispánica, sino que es el rostro de una mestiza. Quiere decir el resultado del encuentro de esas dos razas, la prehispánica y la española. Y por eso nos identificamos tanto con ella y para nosotros ella es nuestra identidad. La tez morena y los rasgos muy propios precisamente de esta nueva raza que llamamos mexicanos. Tiene sus manos María juntas, que simbolizan la devoción, la oración, la espiritualidad de una mujer y de una madre entregada completamente a Dios. Y en sus manos, en esa posición, no están bien pegadas las patas, guarda un huequito. En ese huequito, allí nos quiere a nosotros contener para presentarnos a Dios como una ofrenda. Y qué mejor el día de hoy que este grupo de hermanitos y de hermanitas. Miren, esta endereza, tija, ya está como desmayado. Ahí enderecenla, apóyenla allí del cuellito. Sí. A lo mejor no le vieron el rosario, por eso. Así van a empezar aquí en el
las tortugas, ¿no? Y ves que se les queda la cabeza de tortuguita, ¿qué pasó? Bien. Allí qué mejor que María presente a este grupo de unas 14 personas más o menos que van a recibir por primera vez a Cristo en la Santísima Eucaristía, en el cuerpo y la sangre de Cristo. Ese cuerpo de Jesús, hermoso y divino al mismo tiempo, que se gestó y que salió precisamente tomando carne y sangre del vientre del cuerpo de María. Por eso, al presentar a Jesús en Eucaristía, yo voy a decir, miren, aquí está Cristo, Hijo de Dios, Hijo de María. No estoy diciendo ninguna herejía porque así es Hijo de Dios, pero también es Hijo de María. Engendrado por obra del Espíritu Santo, pero es Hijo de María. A él lo van a recibir porque él es, porque ella es la madre de el que nos ha dado la vida, de Jesucristo el Redentor. Y por eso, más abajo de sus manos, tiene un listoncito negro, simboliza que las mujeres en esa época estaban embarazadas. Porque ella es la madre de Dios. Así se lo dijo aquel paisano nuestro afortunado con el cual dialogó María, San Juan Diego. Yo soy la madre del verdadero Dios por quien se vive. Entonces María viene para dar a luz aquí a Cristo, ya no físicamente como sucedió allá en Belén, sino ahora sacramentalmente, en la hostia consagrada que comemos todos los que hemos hecho la primera comunión y a tus hermanos por primera vez de muchas veces que lo van a recibir para la garantía de la vida eterna. Porque dice Cristo, solo quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré. Ese es un compromiso que Jesús hace. Quien no come el cuerpo y la sangre de Cristo, no espere que Jesús lo vaya a resucitar, porque él no tiene así un compromiso con las personas que lo hacen a un lado en la vida sacramental. Abajito donde terminan las orillitas, las puntitas de ese listón negro que tiene en su cintura María, hay una florecita de 4 pétalos con un circulito en medio. El circulito representa a Dios, representa a Cristo. El círculo se cierra en sí mismo, no se sabe dónde comienza y dónde termina, y simboliza la eternidad de Dios, que no tiene principio y fin, él es el eterno ser divino. Y los 4 petalitos que tiene esa florecita representan los 4 elementos con los que está hecha la creación. La creación está hecha de 4 elementos. ¿Cuáles son? Agua, tierra, aire y fuego. Son los 4 elementos que componen el universo. Pues el Dios representado en ese circulito que está en el vientre de María, junto al ombligo de María, como se le conoce también a México, el ombligo del continente. Por eso María se apareció aquí, porque de aquí de México hay migrantes hacia el norte y hay migrantes hacia el sur, para que así se conozca la palabra de Dios. Y María es misionera de Cristo, como Cristo es el misionero del Eterno Padre. Más abajo, su pierna izquierda de María, su rodilla está saliente. No está derecha como la pierna derecha o como la rodilla derecha. Está como para dar un paso, porque representa que María es la peregrina de la fe. María no está estacionada, ella va caminando hacia la casa del Padre y hacia la casa del Padre nos quiere llevar. Hacia Dios María nos va a llevar. Por eso nosotros tenemos que ser peregrinos en la fe. Y aquí digo una palabrita de que algunos hermanos de aquí han pasado por la parroquia donde yo trabajo, de aquí, de Santa Clara, de Puruándiro, de Santiago Congurí, etcétera, de todos estos pueblos,
pasan ahí y llegan el día 3 a la parroquia de Santiaguito en Morelia. Y allí los esperamos, les damos su comida, les ofrecemos para que se bañen y descansen. Y al día siguiente, día 4, salen hacia México de allí de la parroquia, más de 3,500 que se juntan allí de la ciudad, otros que vienen de la diócesis de Zamora, y de allí salen, luego se van juntando por el camino con los de Indaparapé, Queréndaro, Sinapécuaro, y llegan a México por allá más de 5,000. Por eso es la región de la arquidiócesis que lleva más peregrinos. Qué bueno que de esa manera es una forma también de invitar a María, peregrina de la fe. El ir a México es peregrinar, no perder de vista que somos peregrinos, que en esta vida nadie se queda. Todos vamos de paso, somos ciudadanos de la Jerusalén celestial. Por eso las guías que tiene el vestido de María, color terracota, color tierra, tiene unas guías que vienen como de los pies de María hacia arriba, simbolizan las peregrinaciones que van al santuario de México, a la Basílica de México, y María los va llevando o los acerca primero a Dios, a Cristo, y luego los va llevando al cielo. Por eso su manto de María es color azul verde, porque representa el cielo. María lleva las peregrinaciones al cielo, a Cristo. María no quiere que los peregrinos se queden en ella, porque ella no es Dios, ella no es una diosa, ella es una criatura, ya dijimos, la más santa, pero ella nos va a acompañar y nos va a conducir hacia Dios. El manto de María, que simboliza el cielo, está bañado de 46 estrellas, que son las estrellas que estaban en el cielo de la Ciudad de México el 12 de diciembre de 1531. Porque luego le va a pegar también allí lo desmayado a los padrinos y al ratito todos van a estar acá, como en la playa, ¿verdad? Es un esfuercito que estamos haciendo todos, ¿eh? Luego ya se van a ir al mole, así que no se me duerma. Ya voy a terminar. Luego tenemos en los pies de María una luna. ¿Y por qué esa luna es negra y no blanca o plateada? Como tiene la luna plateada Nuestra Señora de la Salud, que es la patrona de la arquidiócesis y que está en su Basílica de Pátzcuaro. ¿Por qué una luna negra? Porque esa luna negra representaba toda la corrupción que había en los pueblos del continente americano, sobre todo en México. Y esa luna negra estaba manchada de la sangre, de los sacrificios humanos, de la brujería, de la hechicería, de los adivinos, de la toda la cuestión, ¿verdad?, del culto a la muerte y del culto satánico. Mataban gentes para ofrecérseles en sacrificio a una diosa de piedra que tenían los aztecas, que se llamaba la Cuatlicue. Y allí le embarraron los corazones de las personas sacrificadas, todavía latiendo, y ya tenía allí, dice la historia, costra, aquella escultura de piedra, precisamente de los corazones que ofrecía. De esa manera le abrían las puertas al demonio para que el demonio se saciara en su sed infinita de sangre humana. ¿Qué más podemos meter allí ahora en esa luna negra en la que María está parada como en la imagen o la advocación de María Inmaculada, que está pisando una serpiente que representa al demonio? Así esa luna negra. Podemos meter también la legalización del aborto. Ese es un crimen. Ya no digamos contra Dios nuestros pecados, que le puedan afectar a Dios, pero son crímenes que le afectan a las mismas personas, a la misma humanidad. El aborto legalizado es algo en contra de nuestra misma dignidad. ¿Cómo es posible que las personas vayan teniendo permiso de matar al hijo de sus entrañas y en cambio esté tan condenado y tan sancionado, por ejemplo,
maltratar a las mascotas o robarse los huevos de tortugas. No sé si aquí hay tortugas, pero allá en el mar sí hay muchas, ¿verdad? Y robarse las tortuguitas pequeñas y los huevos de tortuga en las playas es un crimen y es un delito muy grande. ¿Y cómo matar bebés no es? Ya hay permiso, ya los hospitales oficiales ya son rastros humanos. De esa manera se le ha estado abriendo otra vez las puertas que María de Guadalupe le había venido a cerrar a Satanás pisoteando en esa luna negra. Ahora se le están abriendo otra vez las puertas a Satanás para que sacie su sed de sangre humana. A ver, doña, allí la que trae el teléfono, guarde su teléfono ahorita. Acá se ocupa ahorita el corazón y la mente para meditar estas cosas que nos relacionan con María, con nuestra espiritualidad de católicos, ¿verdad? Por eso tenemos que poner mucho cuidado, y ustedes que quieren mucho a la Virgen María, por eso hoy dejaron de trabajar y por eso hoy gastan, no solo para los que van a recibir los sacramentos, sino para comprarse hasta un dulce, un antojo, para ir enseguida a una diversión organizada por naturaleza, porque vale la pena hacer un alto en la vida para conocer más a María, para imitarla en sus virtudes, imitarla en sus carismas y hallar gracia a los ojos de Dios como ella. Por último, el resplandor que tiene María es el sol, y ese sol es Cristo. María está rodeada por la luz de Cristo. Ese resplandor es Cristo. Ella está impregnada de la presencia de su Hijo. Por eso es discípula perfecta de Cristo. Así la llamó San Juan Pablo II en una breve letanía que hizo. Imagen purísima de la Iglesia. Mujer nueva. Mujer vestida del sol. El sol es Cristo. Y en los resplandores la luz es el sol, y en los esos piquitos que tiene todo alrededor es una especie de teclado. Y ahora ustedes en el internet allí le ponen música que tiene alrededor la imagen de la Santísima Virgen, y es son una música instrumental celestial que se oyó cuando María dialogaba con San Juan Diego. Es una música hermosísima que sirve para nosotros tener paz, para nosotros también abrirnos a la acción del Espíritu Santo. Así podemos entonces querer más a María. Cuando tengan una imagen en su casa, pues procuren contemplarla y ir recorriendo esos detalles, ¿verdad? Pero sobre todo la espiritualidad de María, imitémosla, y así nos vamos a ver libres de muchos engaños del demonio. El demonio nos pone muchas trampas, nos pone muchas zancadillas, muchos piales, pero nosotros tenemos que ser más listos. Acuérdense lo que dijo Cristo: sean sencillos como una paloma, pero sean sagaces de las acechanzas del demonio. Tenemos que estar despierto. ¿Saben qué significa parroquia? Parroquia tiene las dos raíces: par, lugar, de pie, parroquia, de lugar. Thank you.
Si se apaga, no se preocupen. Ahí háganle casita con la mano, pero si se apaga, no se preocupen. Ya lo importante es que hagamos el signo de que esa lucecita representa la fe. Y esa fe va a ser cuidada por los papás y padrinos. Porque todavía estos niños necesitan acompañamiento. Y toda la comunidad da testimonio de esta fe que hemos recibido por el bautismo y por el testimonio de nuestros mayores. Conforme tengan su velita prendida, por favor, entréguensela a su ahijado o a su ahijada. Bien, vamos ahora a contestar en voz alta. Hermanos y hermanas, ¿ustedes creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creemos. ¿Creen en Jesucristo, Hijo único de Dios, que nació de Santa María Virgen, padeció, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creemos. ¿Creen en el Espíritu Santo, que es el alma de la Iglesia, en la Iglesia Sacramento Universal de Salvación, en el bautismo para el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Sí, creemos. Esta es nuestra fe, es la fe que con gran gozo celebramos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pongamos, hermanos, nuestros ojos en Jesús, que para salvar al mundo quiso nacer de Santa María Virgen. Y lloremos por nuestra nación, por los pueblos de América Latina y por el bien de todos los hombres. Vamos a contestar a cada petición. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor, que quiso que los santidades de la Iglesia, para que el Señor, que quiso la santidad de la Iglesia, se terminara y culminara en la perfección de María, conceda a los cristianos de México y a sus pastores ser vivo reflejo de aquella santidad que resplandece en la Santa Madre de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nuestra nación, que hoy venera con solemnidad a María Virgen, Madre, bajo la advocación de Guadalupe, alcance una paz verdadera y estable y vea alejada de sus ciudadanos las injusticias y los egoísmos mutuos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el ejemplo de fortaleza de María, que sufrió crueles dolores al pie de la cruz, sea consuelo para los que sufren y esperanza para quienes se sienten decaídos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los cristianos de México, que hoy celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, demos a los ciudadanos de nuestra nación un claro testimonio de fe cristiana y una colaboración eficaz a la prosperidad de nuestro pueblo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Dios nuestro, que has querido que Santa María de Guadalupe fuera ayuda y patrona del pueblo mexicano, escucha nuestras plegarias y haz que, confiando en su ayuda poderosa, obtengamos los bienes que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por favor, siéntense. Lluvia de gracias y bendiciones.
oración para que este sacrificio, que es nuestro y también de ustedes, le agrade a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en esta solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe, y haz que este sacrificio nos dé fuerza para cumplir tus mandamientos como verdaderos hijos de la Virgen María, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque en tu inmensa bondad has querido que la madre de tu Hijo, bajo el título de Guadalupe, fuera especial madre nuestra, refugio y señora, presencia viva en la historia de este pueblo tuyo, ella mensajera de tu verdad y signo eterno de tu amor, nos brindó compasión, auxilio y defensa, y hoy nos invita a reconciliarnos contigo y entre nosotros y a proclamar el Evangelio de tu Hijo para hacer que florezca en nuestras tierras la fraternidad y la paz. Por eso con los ángeles y los arcángeles te alabamos proclamando sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti,
de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, aquí está lo más sagrado, es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que hoy nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Entrega la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos y sus auxiliares, al orden episcopal y a los permisos y diáconos y a todo el pueblo reunido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo nuestro Señor, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar: Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la segunda gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira el amor de tu iglesia que te celebra y concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Con una inclinación nos deseamos la paz de Cristo. Dichosos los invitados al sagrado banquete del Señor. Para la Sagrada Comunión va a haber una fila acá en este lado, otra aquí y otra acá para que los sacerdotes metamos a nuestro Señor. Los de las comuniones se van a poner adelante el de la comunión y atrás su padrino, y así sucesivamente en una sola filita, allí en medio de las bancas. Se van a ir parando los de las primeras bancas y luego así sucesivamente.
Y de todo el que sufre y se encuentra desamparado, mira a tus hijos heridos por la violencia y la inseguridad. Concédenos fortaleza y esperanza para que, como fieles discípulos misioneros de tu Hijo Jesucristo, seamos incansables constructores de unidad, reconciliación y paz, así sea. María, Reina de la Paz. Oración por la familia. Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el resplandor del verdadero amor. A vosotros confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca haya más en las familias episodios de violencia, de cerración y división. Que quien haya sido herido, escandalizado, sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad y acoged nuestras súplicas. Amén. Oremos. Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo que acabamos de recibir en este sacramento nos ayuden, Señor, por intercesión de Santa María de Guadalupe, a reconocernos y llamarnos todos como verdaderos hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues solamente quiero agradecerles a los padres que nos han acompañado a nuestra fiesta. El padre David, que ya ustedes conocen. Padre Dani Martínez, que también nos ha apoyado aquí en nuestra parroquia, el padre Salvador Zendejas. Así que muchas gracias por habernos acompañado y a compartir nuestra fe en esta Eucaristía. Al padre José Guzmán, vicario episcopal de allá de Morelia,
y también párroco de la parroquia de Santiaguito, allí mismo en Morelia, Santiago Apóstol. Así que, Padre José, muchas gracias que aceptó nuestra invitación para acompañarnos a nuestra fiesta. El vicario episcopal y párroco. Así que muchas gracias y les pido un fuerte aplauso para todos ellos. Gracias. El Señor esté con ustedes. La paz y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes. En nombre del Señor, vayamos en paz. ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Que viva la Virgen de Guadalupe! ¡Que viva la Morenita de Tepeyac! Un fuerte aplauso. Un fuerte aplauso para Nuestra Señora del Cielo. Por lo menos la guadalupana. Thank you.